Capacitar al personal del Hospital Teófilo Dávila de Machala es el objetivo de los directivos de esta Casa de Salud. Es por ello que constantemente realizan todo tipo de charlas para que los servidores estén preparados para atender a los pacientes en las distintas patologías que se presenten. Preocupados por la buena atención de sus pacientes en las distintas áreas, los directivos del Hospital Teófilo Dávila vienen capacitando a su personal en los distintos temas. Jorge Crespo, subdirector clínico quirúrgico del HTD, nos menciona el propósito de las mismas. Inclusive hemos capacitado al Seguro Social. Siguiendo este orden, nos preocupamos, de acuerdo al perfil epidemiológico de nuestra provincia, en tener un nexo con atención primaria. Generalmente el usuario a donde primero llega es al subcentro y del subcentro viene referido acá. Entonces el Hospital Teófilo Dávila ha iniciado cursos de capacitación a los compañeros de atención primaria y de los hospitales, inclusive básicos de los diferentes cantones. Se han dado temas como dos talleres de insulinización, ya que el paciente diabético es una de las patologías más altas en nuestra provincia, pie diabético. Esto con el objetivo que los pacientes tengan una atención de calidad, mencionó Crespo, al mismo tiempo en el que aspira que estas charlas mejoren el cuidado de los pacientes, no solo en el hospital, sino en los distintos distritos de salud y subcentros, los cuales también son capacitados por el personal del nosocomio. Así también ya se han capacitado sobre cáncer, en este momento el cáncer de ovario, se ha capacitado sobre cáncer de cuello uterino, se capacitó también sobre un cáncer de intestinal, cáncer gástrico, que son las patologías que nosotros vemos de una manera más frecuente en nuestros usuarios. Y de esa manera, los subcentros, atención primaria y hospital, manejamos el mismo criterio, lo manejamos con una unidad de tratamiento que va a ser uniforme, es decir, ellos saben cómo referírnoslo, en qué momento referirlos y asesorarle al paciente cuando se lo descubre en cualquiera de estas patologías. No solo se tiene un enfoque técnico, científico, de actualización de conocimientos en las patologías que se menciona, sino además se aspira en un corto plazo que la comunidad también pueda participar de estas charlas de prevención y cuidado. Marta Contento, Noticiero TV Oro.